Iniciamos ahora con la Cuaresma el nuevo misal en la tercera edición del misal de Pablo VI. Mirad, cuando aquí lo tenéis, es una edición muy bonita, con nuevas traducciones y perfeccionados conceptos y ampliados en las tres parroquias mías, en Santiago Apóstol del Carpio, en San Matías Apóstol de Bobadilla del Campo y también en la Magdalena de Braojos de Medina. Ya hemos renovado todos los libros parroquiales, iniciamos el misal ahora con la Cuaresma. El Concilio Vaticano II, entre otras de las cosas muchas que hizo, fue actualizar todos los libros sagrados. Y entre ellos fue el misal romano, misal que fue, le tocó actualizarlo, ya que el pontificado de Juan XXIII fue muy cortito, como sabéis, a Pablo VI. Y Pablo VI actualiza ya el misal romano, nosotros seguimos el rito de Roma, y se ha sacado dos ediciones, esta es la tercera. Y esta edición tercera sale ampliada, perfeccionada, con nuevas traducciones. La esencia es la misma en el misal, es la misma, pero hay matices, pues de una belleza, como ya iréis descubriendo, muy, muy bonita. Fijaros, una de las cosas más importantes que tiene el misal y la Eucaristía es que amamos lo que conocemos. Lo que no conocemos, lo ignoramos. Una de las cosas que yo me voy a proponer, ya el año pasado lo inicié en las catequesis con todos los chicos que tengo, sobre todo los de primera comunión y los de confirmación, es el que conozca la esencia de lo que es la Eucaristía. Y explicarla de una forma entendible para ellos, claro, porque a veces estamos tan por encima del bien y del mal que nos despistamos. Hay que estar pisando siempre tierra, y más con los chavales de hoy. Y hay que amar, hacerle amar lo que verdaderamente se conoce. Y darlo a conocer de una manera que sean atractivas para estas generaciones. El nuevo misal romano, en su tercera edición, a mí me parece bellísima, os lo digo sinceramente, bellísima. Viene con unas explicaciones, además, profundas, sencillas, entendibles, un gran acierto. Las traducciones que yo, como ya estáis viendo, y ya termino, con todos los libros sagrados que hemos renovado en las tres parroquias, a la par, en las tres, tanto en el Carpio, Bobadilla del Campo y Braojos de Medina, veis que las traducciones encierran palabras nuevas y sobre todo, belleza, belleza litúrgica.